nuevamente con otro video más, muchachos. Les digo a los que están detrás de cámara. A ustedes, amigos suscriptores, gracias, gracias por estar siempre con esa ánimo. Cuidado, ahí, Noemí. Buenos días. Bueno, saluditos para todos los amigos. Y gracias, gracias por su fiel audiencia a nuestro video. Cuidado por ahí, ya son dos. Ya son dos personas. Por aquí, como yo vengo a mensajear a Ipe, cuando voy para ahí, siempre paso pegando en eso. Pero por el motivo de que. Sí, peligroso. No puede tener esa cabecita. De quitar este churutín. No, hombre, es que como churutín. No. Mira, la camisa que andaba aquí quedó. Vaya, esto. Aunque sea esto, va. Sí. Porque esto, mira, viene a pasar uno aquí. Ah, peligroso. Sí. Y esta, ponerle aquí un sustrato. Cuidado, vamos a patear. Un cumbito de cumbito. Era el destino la que iba a decir. Sí. Bueno, para Ramón, queríamos darle las gracias a ustedes. Gracias por recibirnos acá. Gracias por visitarnos. A su casita. Sí, y fíjate que mi casita la estoy destruyendo. Igual, pues yo dale la bienvenida a los amigos. ¿Será que quiere comprar una más grande? Quiero ser una más grande. Ay, Ramón. No, en serio, la vez pasada que vinieron a ver a Clare. Sí. Buena, buena, pase adelante. Buenos días, señores. Pase, muchachos. La vez pasada que vinieron, pues, Ya empezó a traer ropa por acá. Ay, qué barbaridad. Los muchachos. Fíjate que los muchachos. Mira, ah, bien, la chupa de trajo nomás. Sí. Lávela. Fíjate que... Yo en una foto se la vi a la Karen. ¿Karen? No, hombre, entonces. Ah, pero es parecida, pues yo no he hecho que esa es. Era tan chiquita, vos. Yo jamás he tenido una chumpa y ni la tuve. Yo sí. Fíjate que. Las he visto. Así pasando. Ni chumpa, ni chumpe. Ni chumpa tampoco, cariño. Chumpe jamás en la casa. Pues sí. Ajá. Entonces la vez pasada que vinieron los muchachos allí me echaron la mano en botar teja. Y como a veces a uno. No es que sea tan trabajador que se diga, ajá. No le queda mucho tiempo que se diga tampoco. Sí. Mira, Ramón, yo creo que de eso hemos hablado muchas veces. Yo el tiempo cuando vengo de grabar o voy a hacer otro mandado, lo aprovecho en, no sé, pasar en una hamaca. Ah, pues sí, lo aprovecho. Ah. No, en serio, se hacen muchas usted cosas. Usted diga, mi día de descanso, no hago nada en el día y en la tarde descanso. Entonces ya que los muchachos han venido, pues vamos a seguirle dando aquí todo el mundo. Y para pues sí. Es un gusto, don Ramón. Y hay una misión bastante grande, fíjate. Porque ¿qué misión? Para Ramón, botar estas paredes. Usted nunca la bota, qué tiempo lleva. Ni tanto. Hoy te la va a botar la Karen. Esta hipota tiene fuera. Ay, esta hipota tiene fuera. Yo ni le creía quién que votó a la Noemí, votó a la cara. Votó. De la lucha en la mano. Ajá. La revancha botó. Quiere, dice. Mira, don Ramón, la verdad es que yo sí. Va, pero decime, Noemí, ¿no quisieras ir a la revancha? Yo la quisiera. Miren esta chupada. Mira, Becha, ¿le puedo decir algo? Yo quisiera ver la lucha de manos, pero en mesa. Yo voy a hacer de que suena la en campana. Mesa las quisiera ver yo. ¡Ay, don Ramón! ¡Ay, mi! Parecía Adán y Eva. Ya la mesa está hecho, ¿verdad? Tal vez aquí. No, es que en serio, quiere ver la lucha de mano de esta pinche, pero en una mesa. No, que lucha de cuerpo, ahí le gana la Noe. Ah, sí. Claro. Te gana la lucha de cuerpo. ¿Cómo que no? No, debo pensar positivo. No, y otra que también. Ese día anda. Voy a ser sincera, yo sé que si hubiera luchado un poquito más, sí me hubiera botado Karen, pero no me quiere decir porque yo entonces dos días andaba súper mal de salud. Ah, estaba despechado. Entonces quiere decir, no. Y ahorita saludo no, corazón. Pero el pecho está acá. Si escuchan esa risa por ahí encima. No, pero Noemí, ahorita ¿cómo te sentís? Despechino, yo así como estoy ahorita, ya rapidito me dan vuelta. Pero siempre, yo como que le puedo decir, como que me quedo por eso, pero me quedo crónica la tos. Siempre andaba un poquito mal. Está miedo, le tuvo ya. No, mírenme, le puedo decir. No, Ramón, es una tos crónica que me quedó, ya tomé de todo, me inyecté. ¿Tos no, no quiere. Sí, se hace crónica. No, es igual, el día que luchamos con Karen, pues ella tuvo un accidente en el cuello. Y pues yo igual me empezó a palpitar muy rápido el corazón, por eso las dos lo detuvimos. No, en serio. Más ahorita, yo ahorita no. Ahí está la ropa. Mire, tesoro, ves. Déjala, tampoco, claro, ya, pues, Karen, será tu ropa, hija. Ay, sí, ropa de bebé tengo yo, quizá. Ay, ¿y qué sabemos? Un próximo por ahí. Me estoy ¿cómo? Esa era su salidita, va. ¿Ya le compró la ropa de la bebé? Sí, yo soy el que voy a pasar un día al rancho y salgo embarazado. No estaba embarazada, hijo. No, pero se ponía. Pero andaba bien enojado. Fíjate que ya mucha mentira estamos hablando. De veras,
votémosle el racha, ¿cómo va? Me gusta. Bótenselo, pues. Care, por Dios. No le empujes. Ramón tenía esta camachita, yo me la agarré tan en cierre de votarle a la Karen. No, bebo. Despacio. Si es que la ven así, va a poder votar. Lo que pasa es que como que está en casa clara. ¿Quién? Está nerviosa porque está aquí en casa clara. No es que la agarre a este. No, nada. Esa chiquita, pero peligrosa. Bueno, quedó pasado. Ya, ahorita todo es paz y tranquilidad con Mauricio Pune, con George Bush. ¿Con George Bush? ¿Y quién es ese, pues, sí, Olga, te decía que hay una misión bastante grande, que lo que así es apartar ese barril que está allí, porque este allí es donde cocinaba Clara, y no es que como han estado cocinando por esa estación. ¿Está bien? Lo vamos a quitar de allí. ¡Está bueno, Rarro! ¡Eso está bueno, Ramón! ¡Olga! ¡Ay, qué lindo! Cuba, ¿me lo regalas? Sí, claro, vieja. Para cuando ya tenga uno. La ropa de la Yareli, la Clara la tenía allí, la que ya no usa. Pero hoy que le cayó polvo y todo, no la saqué. Pero mira, si algún día ya tengo uno, me lo regalas. Pues si es niña, va. Si es niña. Porque uno nunca sabe. Sí, no sé. Que prueben. ¿Huecha? Gracias, no. Que fuera tanto matar rato le quieren dar. Ay, a mí eso sí me encanta, comprar ropa de bebé cuando mi mamá está embarazada. Yo de todo andaba echando. Todo. Sí, oye, eso sí es lindo, andar comprando ropita para tu bebé. No para el tuyo, no, que para el bebé. Aparte, nosotros vamos a... Sí, bichas. Y las chicas, lo que pueden hacer es pues mover los blogs. Aquí no es un blog, vamos. Son adobes. Ay, señora, no me has perdido. ¡Ay, pero me llevo todo! Los que saqué, diga, porque no se lo ofreció. Bueno, pues ahí está Don Ramón con aquel bien allá adentro, ¿sabes? Entusiasmo que de querer botar las paredes, pues que un día él construyó con gran esfuerzo. Así es. Pero como quiere hacer algo nuevo, dice, quiere botar eso. Quiere votar, sí, para construir. Que yo soy este bicho al rato va a ir trayendo otra. Pero no en atrevimiento, como te decían. Yo he arriesgado en otras cosas. Sí, yo sé, Ramón. Ya, cuando yo me acompañé con la Clara. Ramón, ya no va a contar, ya está la emoción. Ay, mi niña. Yo me acompañé con la Clara y viví como unos 28 días de mi mami. Yo no tenía nada y me puse a hacer adobe solo con la voluntad de Dios. Y paré la casita así nomás, lo muy cuartito, chiquitillo. Y pues hoy le dije a Clary que quiero botar esto, le digo yo, y hacer el corredor ahí. Mi sueño es levantarle más a la casa, porque yo siento que si me espero decir voy a tener esto para hacerlo, nunca lo hago. Sí, te des razón, iniciar, Ramón. Eso es lo mejor, Ramón. ¿Por qué? Nunca es que es bueno quedarse estancado. Sí, el problema es que no están de la misma medida. Ajá, vamos a hacer una gradería. ¿Este es ladrillo y este es adobe? No, no, es adobe, pero los adobes no son todos de la misma medida. ¡Ay! ¡Ay, niña! A él le van a matar los hongos a la bicha. ¡Ay, oiga! ¡Ay! 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 No tengas cuidado, muchachos. No, pues sí, tengas cuidado porque es peligroso. Ay, no, uy, tengas cuidado, muchachos, no se vayan a quemar. Esos son efectos de producción. No por eso. Uy, ¿cuánto humo, señor? Karen, ¿cómo te sentís, Karen? Vos tenés acá, casa, mucho. Yo me siento bien. Sí, pero no siento que vos bien, sentás bien. Para adentro la quería echar a la vieja. Para adentro quería tirar el adobe. Dale, pues, botala, pues. No te vayas a quemar, Cuba. Papo, vamos a ver la Karen cómo bota el mentado adobe. Ah, él te va a botar. Ya le van a matar los callos a la cara. Los hongos, niña, mis hongos. Mira. Pero bien, vamos. Vamos a pasar porque la cara está botando. Esta pared creo que se va a venir para acá. Sí. Quite eso rápido, manteca. Ahí eso le gustó. A patada, tíralo.
Más arribita, si le dan arribita se lo lleva. Más arribita, Carlos. Ahí está, ahí está. Mira la patada que tiró, mira, Javi, mire cómo impacta esa bicha. Yoga. Y la Karen más gran pata no, que tiene. No, no puedes tirar la pata. Tú puedes, Karen, no, tú puedes, Carito. Ya, van a enterrar los 10. ¿La Karen ya quiere tirar la pata, Andrés? ¿Huecho? No, huecho. Tan chulo que es vivir, le digo esto. Sí, para las personas que la saben vivir. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Va pues bicha, ¿quieres verla botar el adobe? Cuidado, Caro, no te vayas a venir de boca. Dios, sí, como me la... Yo no puedo. En un cuartito así no cabe una cama así, como. Arribita, muy abajo el pego. Sí. ¿Sí crees que cabe, vos? Dale, pues, Caro. René. René, ¿sí crees que cabe una cama en un cuartito así? Yo digo que no. ¿Cabe? ¿Será? Una, dale, 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 una, dos, tres. Cabal le pegó la cara. Allá donde la mujer está una maga en la puta. Ah, sí, con una almagana así. Ay, qué tosecita la que me andan molestando, mucha. Esa bicha. Pero como la cara es más patuda. Ay, el ladrillo. Espérate, voy a quitar esto para que. Ay, qué romántico. ¿Qué pasó? Nada, voy yo acordándome de ciertas cosas que me habían pasado. Todo iba tan bien, fíjate. Todo iba tan bien. ¿Y cómo? Bajé que con Estuardo no iba a. Pues bien, ay, señor. ¿Qué vas a cantar? Lo bueno nomás para. ¿Qué tal y los ocupo para otra cosa? Sí. Tal bien. No, esto por la no sirve para. ¿Y usted, René, qué hace allá arriba? Uy. Uy. Me aparto, señor. Mira que quebró las tejas, mira. Y este como que si el pescador que viene por ahí. Construir somos rápidos, para construir o para construir. ¿Quitemos el barril, perro? ¿Quitemos lo que es? Bájate, perro. Bájate, René. Que voten las primeras. ¡Cuba! Vote eso, René. Hay que quitar la vida. Hay que quitar el barril primero. ¿Viste, pues? Bueno, pues allá de los muchachos en la labor que don Ramón les ha puesto, que es de botar las paredes de la mentada casita de fósforo. Porque así le había puesto el fosforito. No, hombre, era la cocina. Él así le había puesto. Caro, ¿cómo te va, pues? Bien, bien, Olguita, gracias a Dios. ¿Nunca habías derrumbado una casa? Bien, la de Mencho. Ah, es cierto, usted andaba ahí, ¿verdad? Nos fuimos a botar la casa, Mencho. Pero no era de adobe. Pero se sí opusieron a que botáramos la casa de adobe, no que la solo dejaron cortáramos en la parte del alrededor. Oh, ya. Yeah. Sí, mi amor. Vaya, entonces, pero no era lo mismo como la de adobe de ahora. Ajá, pero sí, nos costó. Viaje ese Juan, le hacía para todas partes. Y nada. No. No guarde. Vamos a ir a ver a esos bichos. Ay, Dios mío. Vaya, ¿y qué león le costaba? Te has cuidado, muchacho. Aquí no le ponen piedra. No, no se quiebra, si se quiebra. No se vayan a voltear. ¿Y por qué no lo botamos y que cae y salga volado para acá? Pues, donde viene encima ya. Y dicen que uno descanso toma, babichos. Ay, no, muchacho. Para que vea. Hierro, Ramón, hierro. Voy a meter tierra en los ojos. Ahí aquí tiene piedra, espérame, le voy a quitar unas piedras. Para que estuviera estable. Ahí tienen el error, solo ruédenla para abajo. Miente la piedra y el viejo solo la agarra. Sí. Es que era para que no se moviera. Sí, porque si no, como que hiciera la espalda de. No me hagan ruido, le hiciera, che. No, hombre, pero ese te quedará bonito ponerlo en un lugar más fresco. Sí, siento, como no sé, como en un tropicul. ¿Para que le hilaste el huevo? ¡No! Como debajo del palo de mango. No, porque no ves que baja. Ajá, donde no le caiga agua.
yo ando más perdida que las cabras de Heidi a medio verano. La verdad, sí, ya sé de quién es. Me acuerdo cuando yo cocinaba en uno de esos. Uy, quiero ver, yo quiero mirar. No, pero igual lo tenemos que quitar. Oh. Lo tenemos que quitar de aquí. Cierto. Con una almágana. Va a extraer almágana, No, hombre, con una tenaza allá, vamos. Con la almágana. Aquí está la almágana. Ah, aquí va esta villa con todo, botarle las paredes a Ramón. Claro. Me van a quitar la pía. La pía vamos a quitar primero para que no vaya a ver. Sí. Bueno, muchachos, nosotros seguimos en la... Ay, mi niño. Seguimos en la misión que Don Ramón nos ha puesto, porque hasta ahí nos ha puesto todo, va. Sí, claro. Y pues, si ustedes quieren saber qué es lo que viene después, pues no se pierdan el video que viene. ¡Nos vemos hasta el próximo! ¡Gracias!